Muy buenos días, tengan todos los presentes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. El colectivo de la Escuela Secundaria General Licenciado Benito Juárez les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura del ciclo escolar 2021-2022 y despedir a la generación 2019-2022, profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández. Para llevar a cabo este programa, contamos con la presencia de las siguientes personalidades. Nos acompaña en la mesa del Presidium el profesor Enrique Bonilla Vidal, supervisor de la Zona 05. Nos acompaña la maestra María Inés Gómez Salinas, presidenta de la Asociación de Padres de Familia e integrantes del comité que la acompaña. También contamos con la presencia del profesor Manuel Sánchez Molina, director de esta benemérita institución. Asimismo, el profesor Gabriel Rivera García, subdirector del turno matutino. La Escuela Secundaria General Licenciado Benito Juárez se llena de orgullo al concluir este ciclo escolar que estuvo lleno de retos tanto para padres de familia, estudiantes y profesores. Hoy nos encontramos de fiesta por una meta más lograda. Y para este momento viene ante nosotros el profesor Gabriel Rivera García, subdirector del turno matutino, para realizar el ofrecimiento del programa. Distinguidas autoridades educativas, dignos representantes de los padres de familia que nos acompañan, apreciables alumnos que egresan de esta Escuela Secundaria General Licenciado Benito Juárez. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Todo lo que inicia termina o tiene un final. El telón ha bajado, la obra ha culminado. Estas y otras frases o proverbios, el pueblo y muchos personajes las han utilizado para destacar importantes etapas en la vida. Estimados alumnos de la generación 2019-2022, profesor Apolinar R. Velasco Hernández, pocos momentos merecen hacer un alto para reflexionar, meditar, pero también para festejar e impregnar y combatir, y en este caso, compartir esa felicidad con los padres, coadyuvantes de sus triunfos. Este momento es uno de ellos. Así es que vívanlo, siéntanlo, como algo que nunca se repetirá en su vida con la misma intensidad. Por tal motivo, la comunidad escolar de esta Escuela Secundaria General Licenciado Benito Juárez les brinda el presente programa. Vívanlo, es su tiempo. Gracias. Hoy recordamos a nuestro gran amigo, el profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández, quien fue originario de la villa de Tamazulapan del Progreso. Nació el 4 de julio de 1958. Ingresó al magisterio el 16 de septiembre de 1982. Sus últimos estudios de preparación académica los realizó en la Escuela Normal Superior de Oaxaca con la especialidad de matemáticas. Su vida laboral la llevó a cabo en esta benemérita institución, brindándole 39 años de servicio, desempeñando la función de laboratorista hasta docente de la asignatura de matemáticas y ciencias con énfasis en biología. Su trabajo en el aula
siempre estuvo motivado por su gran visión como profesor. Él consideraba que la educación es la mejor herramienta que los estudiantes deben poseer para afrontar los retos que la vida les presenta. Por esa razón, su trabajo lo realizaba con entrega, profesionalismo y con una gran vocación. Siempre predicando con su ejemplo, buscaba estrategias innovadoras para enseñar y como asesor de grupo fue cálido y paternal, ya que también reconocía lo complejo que es transitar la etapa adolescente. De todas las batallas que afrontó, hubo una que no pudo librar y desafortunadamente el 30 de septiembre del año 2021 deja este mundo terrenal. Profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández, jamás olvidaremos tus enseñanzas y los buenos consejos que nos diste. Nos duele saber que ya no te volveremos a ver en los pasillos, en tu salón de clases ni en el laboratorio, que no podremos disfrutar más de tus clases ni tu compañía. Sin embargo, seguirás viviendo en nuestros corazones porque llegamos a ser una gran familia y sentimos una profunda gratitud por tu espíritu de servicio. Siempre te vamos a recordar por esa gran paciencia que tuviste con cada uno de tus estudiantes y compañeros de trabajo, y sobre todo, por el gran amor y la dedicación que tuviste en realizar tus labores, que no eran más una obligación, porque era lo que tú más amabas. Estamos agradecidos por consagrar 39 años de tu vida al servicio de niños y jóvenes que hoy son excelentes seres humanos. Y por esta razón, y como un homenaje a tu memoria, la generación 2019-2022 que hoy egresa de nuestra institución, lleva orgullosamente tu nombre, profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández. Gracias por todo el legado que nos dejaste y por tu paso en esta vida. La credibilidad y solidez de una institución son los resultados de su eficiente y eficaz administración. Esta responsabilidad recae en el liderazgo del profesor Manuel Sánchez Molina, director de esta institución, quien a continuación dará a conocer el estado de los recursos humanos, materiales y económicos que guarda la escuela a través de su informe anual. Buenos días a todos. Respetable profesor Enrique Bonilla Vidal, supervisor de la zona 05 a la que pertenece nuestra institución. Familiares del profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández, que nos ven a través de los medios digitales. Profesora María Inés Gómez Salinas, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, y demás integrantes que nos honran con su presencia. Padres de familia de los alumnos que hoy egresan, compañeros docentes, asesores de los terceros grados, estimados alumnos y público en general que a través de las redes sociales tenemos el honor de entrar a sus hogares. Vengo ante ustedes en mi calidad de director de esta benemérita institución para rendir más que un informe de labores del ciclo escolar, a expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que desde su respectivo ámbito y función contribuyeron a cumplir con la meta trazada en el inicio de este ciclo escolar. Voy a tratar de resumir en pocas palabras el aspecto organizativo y pedagógico. Iniciamos labores de acuerdo al calendario escolar vigente. Con la organización del ciclo escolar 2021-2022, determinando atender a nuestros alumnos a distancia, conectándose de forma virtual por asignaturas, una vez cada dos semanas, considerando las indicaciones de la SEP y el IEPO y la Secretaría de Salud por el alto grado de contagio que existía en ese momento, provocado por la pandemia del virus SARS-CoV-2, COVID-19, en otra de sus variantes.
Cada fin de mes y de trimestre realizamos reuniones de evaluación y seguimiento de las estrategias implementadas, así como de padres de familia para la firma de boletas. A partir de los resultados, se estableció comunicación con los padres de familia de los alumnos, principalmente sin comunicación para buscar una solución al problema. Por los resultados en el aprovechamiento escolar del segundo trimestre, que arrojó una segunda evaluación de seguimiento, en el mes de febrero decidimos implementar un proyecto de recuperación de alumnos con bajo aprovechamiento y en peligro de reprobar o desertar por mantenerse sin comunicación. Rescatando a un aproximado de 200 alumnos que representan un 25% de la matrícula actual. Posteriormente, el 25 de marzo del 2022, regresamos a clases presenciales, recibiendo cada día al 50% de los alumnos de cada turno, del turno matutino, y al 100% de los alumnos del turno vespertino, por la cantidad de alumnos. Hoy podemos decir que hemos cumplido con las estrategias implementadas, que dieron buenos resultados, pues entregamos a la sociedad de Huajuapan de León una generación más de estudiantes, compuesta por 345 alumnos. Para ir concluyendo, permítanme agradecer y referirme a cada equipo de trabajo que colaboró para el buen funcionamiento de la institución. A la Asociación de Padres de Familia, que encabeza la profesora María Inés, nuestro agradecimiento por estar siempre al pendiente de las necesidades, tanto materiales como administrativas de la escuela. En la primera Asamblea General de Padres de Familia del próximo ciclo escolar, darán a conocer el corte de caja de la cooperación que se pidió al inicio de curso y los estados financieros de la institución. A los padres de familia en general, por su comprensión y su alto sentido de responsabilidad que manifestaron con los comunicados que les enviamos durante la atención de clases a distancia, el periodo de recuperación y las clases presenciales. A los alumnos de los terceros grados de ambos turnos, nuestro reconocimiento por mantener la comunicación con sus docentes, cumplir oportunamente con sus trabajos, tareas y durante las clases presenciales, respetar los protocolos sanitarios que se implementaron en la institución. Y de manera muy especial a mis compañeros subdirectores, coordinación académica, personal de apoyo y asistencia educativa de nuestra escuela, nuestro reconocimiento por su invaluable labor en cada uno de sus ámbitos, porque con su responsabilidad, profesionalismo y generosa entrega al trabajo, hacen posible los resultados que hoy informo. A los docentes, por entregar su mejor esfuerzo para sacar adelante a esta generación de estudiantes que pasaron por esta inesperada etapa académica. No podemos negar que hubo momentos de crisis, pero con su amor al trabajo y profesionalismo salieron adelante. A las autoridades municipales y educativas y de la Secretaría de Salud, nuestro reconocimiento y gratitud por su apoyo al engrandecimiento de esta benemérita institución secundaria general, licenciado Benito Juárez. Por último, a mi amigo Apolinar, quiero aprovechar el momento para hacerle con mis palabras un homenaje póstumo. Cuando un amigo se va, dice la canción de Alberto Cortés, no la llena la llegada de otro amigo, pero cuando los amigos se reúnen para recordar al amigo, es porque nunca se ha ido. El mejor homenaje que podemos hacerle a nuestro amigo y compañero Apolinar, al que llamábamos de Polo de cariño, es continuar con su labor de motivador de alumnos para seguir adelante. Nació en Tamazulapan. En Tlaxiaco fuimos compañeros en el CECI 139 y nos volvimos a encontrar aquí en Huajuapan de León para iniciar nuestra vida de trabajo, en la que compartimos 39 años.
compartiendo experiencias en esta benemérita institución. Quiero que lo recordemos así, saludando a todos con entusiasmo y de forma generosa, motivando siempre a sus alumnos a seguir adelante, demostrando su capacidad imaginativa y creatividad para impartir sus clases de matemáticas de forma lúdica, siempre buscando el beneficio de los estudiantes. Hasta siempre, amigo. A nuestros alumnos que hoy egresan, solo me resta decirles el siguiente mensaje. La vida está hecha de buenos y malos momentos. Sé valiente, sé audaz y perseverante. Haz tu mejor esfuerzo. Mantén tu cara al sol y sé fuerte incluso en las sombras. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Disfruta del viaje que hoy emprendes, pero nunca olvides el camino de regreso a clases. Gracias por habernos permitido servirles, por habernos permitido saber que somos útiles. A todos, por todo, muchas gracias. Último pase de lista de los estudiantes que egresan de esta institución y conforman la generación 2019-2022, profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández. Y está a cargo por quienes fueron los responsables de acompañarlos en esta última etapa de su preparación básica. Como docentes, han mostrado siempre un gran sentido de responsabilidad y compromiso hacia la labor que desempeñan. Escucharemos a cada uno de los asesores de grupo. Nos acompaña la asesora del tercer grado Grupo A, profesora Minerva Miriam Aguirre Ramírez. Último pase de lista del tercer grado Grupo A. Alfaro Cruz Paola. Presente. Barragán Arroyo Franco. Presente. Cantón Rosales Neitan. Presente. Cariño Ramos Isaac Martín. Presente. Castro Hernández Yaretzi Rubí. Presente. Cázares Suárez Carol Celeste. Presente. Cervantes Aguirre Natalia Sofía. Presente. Cisneros Sánchez Daniel Arafat. Presente. Cisneros Tobón, Alex David. Presente. Cortés Loyola, Betsy Miranda. Presente. Cruz Aguilar, Pedro. Presente. Cruz Sánchez, Carol Valeria. Presente. Flores Medina, Fernando. Presente. Gil Orea Dayani. Presente. Gómez Sánchez, Maite. Presente. González Cándido, Dana Paola. Presente. Herrera García, Valeria Estefani. López Solano, Suheidi. Presente. López Urbano, Sheila Yareli. Presente. Manuel Suárez, María Fernanda. Presente. Martín de los Reyes, Silva Suriel. Presente. Martínez Martínez Nicolás. Presente. Martínez Ruiz Ibrahim. Presente. Sale. Méndez Eros Jared. Presente. Montejo Espíndola Lady Berenice. ¿Qué? Navarrete Rojas Jacob. Presente. Olivares Agustín Paola. Presente. Orduña López, Abril. Oropesa Suárez, Senjandi Manuel. Presente. Ortiz Vázquez, Iván. Presente. Ramírez Manzano, Karen Mariel. Presente.
Ramírez Pérez Ulises Alí. Presente. Ramos Reyes Denzel Yair. Presente. Rodríguez Martínez Jocelyn. Presente. Salvador Vázquez Paola Montserrat. Presente. Velázquez López Yeshua. Presente. Ventura Martínez Isaac. Presente. Zúñiga Olea Alan Israel. Presente. Muchas felicidades, jóvenes, y éxito en todo lo que emprendan. Profesora Fabiola Cortés Hernández, asesora del tercer grado Grupo G. Último pase de lista del tercer grado Grupo G. Castelán Vázquez Luis Alejandro. Tercer grado Grupo G, presente. Clemente Santiago Jennifer. Presente. Ahí está. Cruz Cruz Emanuel. Presente. García Ojeda Osvaldo. Presente. Gómez Barbosa Yaret Marín. Presente. Hernández Lozano Cristán Danae. Presente. Leiva Benito Alexis Enrique. Presente. Maldonado Sosa Vanessa Esmeralda. Presente. Melchor Cruz Bexi. Presente. Mendoza Camarillo Juan. Presente. Ortiz Ortiz Yeshua Uciel. Presente. Palma López Luis Arturo. Presente. Pérez Cruz Gerardo. Presente. Reyes Fuentes Jesús Gabriel. Presente. Reyes Ruiz Jared Omar. Presente. Reyes Villanueva Jesús Salvador. Presente. Santos Maldonado César Ivanovich. Presente. Solano Jacinto Lluvia Cristal. Presente. Y Trujillo Hernández Sofía. Presente. Felicidades, jóvenes alumnos. Nos acompaña el profesor Misael Gutiérrez Ojeda, asesor del tercer grado Grupo B. Último pase de lista de los alumnos del tercer grado Grupo B. Álvarez Montaño Juan Manuel. Presente. Aparicio Bazán Daniel. Presente. Bautista Márquez Kenaí Abraham. Presente. Bravo Aguilar Fernando. Presente. Ahí está. Cisneros Morales César Iván. Presente. Clemente Pérez Vania Carolina. Presente. Cortés Herrera Kenia Marelli. Presente. Cortés Montesinos Renata. Presente. Cruz Barragán Gabriel Alexander. Presente. Escobedo Pérez Jorge. Presente. Ahí está. Flores Ortiz Claudia Sofía. Presente. Gómez Villarreal Nancy Ailín. Presente. González Blanco Bahir. Presente. Jiménez Salazar Ingrid Mayrín. Presente. López Gutiérrez Miguel Ángel. Presente. Lozada Martínez Kevin. Presente. Lozano Rivera Yosune Miroslava. Presente. Martínez Cisneros Datsel Alberto. Presente. Ojeda Torres Yasmín Itaí. Presente. Ortiz Mendoza Yubi. Presente. Ramírez Carrasco Shelja. Presente. Ramírez González Luis Ángel. Presente. Ramírez Mejía Inci Aislin. Presente. Reyes de Dios Yamilet Yadira. Presente. Reyes de Dios Jennifer Yamilit. Presente. Rodríguez Marín Alejandro. Presente.
Rojas Bautista Santiago. Presente. Rosales Lucero Jimena. Presente. Rosario Hernández Samantha. Presente. Ruiz Rosales Karen. Presente. San Germán Villarreal Yeslin. Presente. Soriano García Renata Zoe. Presente. Soriano González Diego. Presente. Suárez Hernández Cecilia. Presente. Torres Martínez Luis Enrique. Presente. Mucho éxito, jóvenes alumnos. Profesora Dalia Ramírez Reyes, asesora del tercer grado Grupo H. Último pase de lista para el tercer grado Grupo H. Álvarez Sánchez Angélica Guadalupe. Presente. Burgoa Martínez Ashley. Presente. Bravo Mora Magdiel. Presente. Caballero Caballero Gustavo Ángel. Presente. Chávez Morales Martín Elí. Presente. Cruz Hernández Jesús. Presente. Escalona Hernández Carol del Carmen. Presente. Hernández Méndez Angelique. Presente. Guerrero García Coral Damaris. Presente. Hernández Herrera Diana Paola. Presente. Herrera Cisneros Brian. Presente. Herrera Hernández Christopher Brian. Presente. Herrera Rivera Eduardo Uriel. Presente. Herrera Vázquez Christopher. Presente. Orduña Herrera Jocelyn. Presente. Ramos Amario Felipe. Presente. Rosario Herrera Emilia Valeria. Presente. Santiago Rosales Jacqueline. Presente. Santos Crespo Alexis Gael. Presente. Tello Martínez Diana Paola. Presente. Torres Peláez Omar. Presente. Muchas felicidades. Éxito. La asesora del tercer grado Grupo C, la profesora Flor Tulia Niño Flores. Último pase de lista para el tercer grado Grupo C. Aguilar Olea Frida Sofía. Barragán Soriano Ángel de Jesús. Presente. Campos Martínez Maite Yamilé. Presente. Castillo Leiva, Eduardo de Jesús. Presente. Chávez Urrutia, Fernando Marcos. Presente. Cortés Rojas, Fernando. Presente. Cortés Romero, Jorim Esli. Presente. Cruz Amanda. Presente. Cruz Rosario, Miguel Ángel. Presente. Domínguez Luengas, María José. Presente. Flores Guerra, Alexis Efraín. González Rosario, Valeria. Hernández Barragán, Juan Pablo. Presente. Hernández Martínez, Alexis. Presente. Hernández Olivo, Brian Barney. Presente. Hernández Reyes, Vianey Guadalupe. Presente. Herrera Guzmán, Iván Ricardo. Presente. Herrera Montes, Elvira Joana. Presente. Herrera Roque, Karen Jocelyn. Sí. Presente. Lavariega Villarreal, Daniel Alberto. Maldonado Enríquez, Ángela Paola. Presente. Martínez Guzmán, Miriam. Presente. Martínez Ibarra Leslie. Presente. Martínez Ulloa Adolfo. Presente. Mejía González Einar Naim. Presente. Mendoza González Emanuel. Presente. Mendoza Moreno Valeria Jocelyn. Presente. Reyes Cariño Madeleine. Presente.
Reyes López Nisti Marián. Reyes Silva Jessica Miranda. Presente. Rodríguez Galicia Gabriel. Presente. Rojas Guevara Roy. Presente. Santiago Bautista Emir Alejandro. Presente. Trujano Oropesa Karen Gisset. Presente. Vázquez Cruz Kimberly. Presente. Sal. Vázquez Mendoza Fátima. Felicidades, jóvenes, y éxito en sus próximas actividades. Está con nosotros el profesor Luis Estrada Huerta, asesor del tercer grado Grupo I. Último pase de lista del tercer grado Grupo I. Castaneira Ramírez Carlos Daniel. Presente. De la Cruz Ruiz Ingrid Dayana. Flores Machorro Zoé. Presente. González Hernández Eva del Carmen. Presente. Hernández Vargas Lisbeth. Presente. Juárez Ramos Carla Daniela. Presente. Lucero Sánchez Samantha Fernanda. Presente. Martínez Solarte Alondra. Presente. Miguel Martínez Juan Laureano. Presente. Morales Carrillo Emanuel. Presente. Ortega Mata Ángel Alberto. Presente. Ramírez Espinosa Yael. Presente. Rodríguez Andrade Yareli Guadalupe. Presente. Rojas Bautista Fernanda Juquila. Presente. Rojas Rojas Ángel Mauricio. Presente. San Juan Bautista Fátima. Presente. Urrutia Olín Ángel Fernando. Presente. Enhorabuena, jóvenes, y muchas felicidades. A continuación, el profesor Néstor Arturo Rojas Santos, asesor del tercer grado Grupo D. Último pase de lista a los alumnos del tercer grado Grupo D. Aguilar Hernández Mayra. Presente. Álvarez Luján Carla Lisbeth. Presente. Álvarez Vázquez Yareni. Presente. Álvarez Villagómez Diego Paul. Presente. Abelar Lozano Ángel Germán. Presente. Barrios Bautista Vanessa Guadalupe. Presente. Beltrán Márquez Darién. Presente. Benavides Maceda Luis Andrés. Presente. Castillo Martínez Alexander Salvador. Presente. Cruz García Kenia Yaretzi. Presente. Espíndola Neri Luis Enrique. Presente. Ahí está. Gómez Aguilar Paul. Presente. Hernández Cuesta Yeshua Adrián. Hernández Velasco Anel Guadalupe. Presente. Herrera Ramírez Leonardo de Jesús. Presente. López Sánchez Camila. Presente. Martínez López Miranda. Presente. Moctezuma Niño Daniela. Presente. Morán Arzola Valentín Jared. Presente. Moranchel Martínez Jennifer Janet. Presente. Narváez Muñoz Judiel. Presente. Orea Pérez Leslie Yetzigey. Presente. Pacheco Galán Max Arnulfo. Presente. Pérez Cruz Viseida Fátima. Presente. Pérez Martínez Luis Ricardo.
Presente. Ahí está. Pérez Villagómez Ángel Manuel. Presente. Ponce Herrera María Fernanda. Presente. Ramírez Guzmán Keila Matilde. Presente. Ramírez Herrera Diana. Presente. Rojas Bravo Dafne de Los Ángeles. Presente. Segura Morales Dawich Alejandro. Presente. Soperanes Vázquez María Teresa. Presente. Sosa Atenco Luis Mario. Presente. Urrutia Cabrera Mía Rafaela. Presente. Velasco Rosales Benjamín. Presente. Ventura Rivera Wendy Ivón. Presente. Felicidades, jóvenes alumnos, y mucho éxito en la vida. Con nosotros, la profesora Flor Olivia Michaca España, asesora del tercer grado Grupo J. Último pase de lista de los estudiantes del tercer grado Grupo J. Ángeles Sánchez Elizabeth. Presente. Cariño Sosa Benjamín Jaciel. Presente. Cruz González Jessica. Presente. Cruz López Carla. Presente. Guzmán Barbosa Guillermo de Jesús. Presente. Guzmán Méndez Dayana Scarlett. Presente. Hernández Casandra. Presente. Lara Pérez Julio César. Presente. López Olivera César Luis. Presente. Lucero Leal Estefanía Alessandra. Presente. Reyes López Yadira Jocelyn. Presente. Rivera Cruz José Crisdael. Presente. Rivera Hernández Fátima. Presente. Santiago Palma Karime. Presente. Suárez Martínez Nainí. Presente. Vázquez Ramos Francisco Alexis. Presente. Velasco Cruz Caleb Isaí. Presente. Abre tu mente al cambio, pero no dejes ir tus valores. Éxito, queridos alumnos. A continuación, la asesora del tercer grado Grupo E, profesora Anemí Hoffman Sánchez. Último pase de lista, tercero E. Ángel Hernández Fabián. Presente. Barragán Sandoval Santiago Dominic. Presente. Bazán Villarreal Francisco Javier. Carballido López Ivana Yolet. Presente. Carrillo Coronel Aileen Soara. Presente. Cisneros Sangón José Alberto. Presente. Cruz Reyes Néstor. Presente. Cuellar Cruz Héctor Alexander. Presente. Díaz Martínez Alexander. Presente. Flores Cruz Carolyn Fernanda. Presente. García Osorio Nubia Ariadna. Presente. González Hernández Berenice. Presente. Gutiérrez Albarrán Maya Alejandría. Presente. Herrera Aguilar Vanessa Michel. Presente. Herrera Arriola Heréndida Violeta. Presente. López León Vianey. Presente. Lozada Martínez Vanessa. Presente. Maldonado Ortega Axel. Presente.
Martínez Apolinar Jorge Daniel. Presente. Martínez Salazar Brenda Elizet. Presente. Méndez Narváez Jacqueline. Presente. Mesa Hernández José Ángel. Presente. Natera Hernández Said Emanuel. Presente. Navarrete Rojas Abraham. Presente. Núñez Arriola Víctor Antonio. Presente. Ramírez Hernández Kelly Suquey. Presente. Ramírez López Tania. Presente. Ramírez Olvera María José. Presente. Ríos Bazán Jocelyn y Dania. Presente. Rodríguez Cortés Astrid Romina. Presente. Romero Ramírez Dana Fátima. Presente. Salazar Otero Laritza. Presente. Sánchez Cruz Emily Nicole. Presente. Soriano Santiago Gabriel Filiberto. Presente. Tapia Camarillo Axel Giovanni. Presente. Velasco Valderas Emiliano. Presente. Velasco Rodríguez Eliud Yurem. Hasta siempre. Los abrazo fuerte. Profesor Irvin Vidal Aparicio, asesor del tercer grado Grupo K. Último pase de lista a los alumnos del tercer grado Grupo K. Alberdín Ramírez Lisandro Gael. Tercero K, presente. Bello López Caterin Emilia. Presente. Castelán Rosario Fátima Sheila. Presente. Ciprián Flores Noari Zailet. Presente. De la Cruz Ramírez Rubén Alberto. Presente. Estrada Ventura Mariana Cristal. Presente. Flores Ramírez Mareli Citlali. Presente. Hernández Ortigosa Kenia Madeleine. Presente. López Álvarez Sofía. Presente. Luján Tapia Queira. Presente. Martínez Villarreal Isabel Madeleine. Presente. Méndez Ramírez Guadalupe Sherlin. Presente. Ortega Barragán Jesús Jonathan. Presente. Osorio García Carlos Joaquín. Presente. Salazar Sánchez Viviana. Presente. Sánchez Morales Leonardo. Presente. Santiago López Alma Lidia. Presente. Zaragoza Osorio Isadora Juliana. Presente. Centeno Minor Valery Anaeli. Muchas felicidades, queridos alumnos, y a ustedes, padres de familia, gracias por la confianza. Y con nosotros el profesor Ángel Cruz Cruz, asesor del tercer grado Grupo F. Buenos días, último pase de lista del tercer grado Grupo F. Alcántara Camacena José Fernando. Presente. Bonilla Cuellar Leslie Saraí. Presente. Camacho Rodríguez Oscar David. Presente. Carrillo Navarrete Carla Lisset. Presente. Cruz Soriano Andrés Damián. Presente. Estrada Santiago Sintli Xiomara. Presente. Gómez Amador Miguel. Presente. González Hernández Britzigeri. Presente. González Ortiz Mónica. Presente. Gopar Loyola Marco Antonio. Presente. Guerrero Torres Osvaldo. Presente. Guevara Landa Ilse Denis. Presente.
Hernández Hernández Juan Daniel. Presente. Hernández Serrano Jacqueline Odalis. Hernández Vizcaya Uriel Santiago. Presente. Herrera Orduña Katia. Presente. León Garzón Vanessa Estefanía. Presente. López Hernández Irving Ariel. Presente. López Jiménez Alitzel. Presente. Luis Gutiérrez Miguel de Jesús. Presente. Luna Flores Abril Michel. Presente. Marín Ascensión Dreidi. Presente. Martínez González Jeremy Said. Nolasco Ramos Leonardo. Olea Alonso Madaí. Presente. Osorio Aguilar Juan Carlos. Presente. Pérez Ramos Frederick Leonel. Presente. Ramírez Acevedo Ivón. Presente. Ahí está. Ramírez Campos Diosma Uriel. Presente. Ramírez Flores Yael Adrián. Presente. Ahí está. Ramírez Hernández Iranés. Presente. Rivas Palma Diana Sol. Presente. Rivera López Milka Leonor. Presente. Salazar López Aurora del Rosario. Presente. Sánchez García Diego. Santiago Ramírez Yaritza. Presente. Zamora Sánchez Luis Alan. Presente. Zárate Muñoz Abdiel. Presente. Zárate Zamora Leslie Itzel. Presente. Felicidades, muchachos. Suerte y mucho éxito. Último pase de lista de la profesora Tania Cortés Zamora, asesor del tercer grado grupo L. Último pase de lista del tercer grado grupo L. Acevedo Pimentel Angélica María. Presente. Acevedo Trujillo Andrés Paul. Presente. Burgos Rivera Néstor Israel. Presente. Calixto López Yaretzi Aquetzali. Presente. Cisnero Ramírez Juliana. Presente. González Vera Carla. Presente. Martínez Bautista Karina Lisbeth. Presente. Melchor Vidal Alina Leilani. Presente. Morán Ramírez Edgar Alejandro. Presente. Pino Ramos Vanessa. Presente. Ramírez Valencia Joseph de Jesús. Presente. Salazar Cruz Briana Audrey. Presente. Salazar Cruz Jocelyn Michel. Presente. Salazar Pérez Melanie Davana. Presente. Salazar Soriano Lisbeth Guadalupe. Presente. Sánchez Torres Alison Yareli. Presente. Valle Huerta Jesús Alexander. Presente. La instrucción termina en el aula, pero la educación solo termina con la vida. Éxito, jóvenes. La generación 2019-2022 levanta el vuelo. De esta su escuela que los acompañó durante 3 años de su formación académica. A quienes les tocó vivir un momento histórico mundial que nos enseñó a ver de forma diferente la vida, en asumir con mayor responsabilidad y mayor compromiso cada una de las decisiones que tomamos, y para despedirlos escucharemos a continuación a la profesora Anemí Hoffman Sánchez, catedrática de la asignatura de inglés, con un emotivo mensaje. Los 2 días más importantes de nuestra vida son el día que nacemos y el día que sabemos para qué nacemos.
Lucrecia Pratt Gay. Hoy llega el momento de despedir a la generación 2019-2022 de esta Escuela Secundaria Licenciado Benito Juárez. Generación que dignamente lleva el nombre de profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández. Un hombre que recordaremos siempre porque a través de su ejemplo sembró honestidad, fortaleza y perseverancia. Duele no tenerlo más entre nosotros, pero estarán de acuerdo conmigo cuando digo que fue un placer haber compartido con él maravillosos momentos dentro y fuera de las aulas. Hoy estoy comisionada para dirigir a ustedes un mensaje de despedida en este acto de graduación a nombre de toda la comunidad educativa y a nombre también de la generación 1969-1972 a la que orgullosamente pertenezco y que este año está cumpliendo 50 años de haber egresado de esta noble casa de estudios. Nuestro cariño y gratitud por la huella indeleble que el paso por esta institución dejó en nuestra alma y nuestra mente, por habernos inspirado y alentado a seguir creciendo, a luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones. Mil gracias. Hoy, como cada cierre de ciclo escolar, nuestra comunidad se llena de orgullo y satisfacción al ver cumplir el sueño de nuestros alumnos y sus familias al concluir su etapa secundaria. Este año se gradúa una generación que sin duda será recordada por su resiliencia, pues a pesar de las condiciones de la pandemia, ustedes decidieron quedarse en esta institución y completar su educación secundaria, desarrollando habilidades, hábitos y un carácter que va mucho más allá de lo estrictamente académico. Estas últimas semanas, sus vidas han estado cargados de una gran intensidad. Algo termina. Algo también comienza. Les habrán dicho que ahora empiezan una nueva etapa, que accederán a conocimientos intelectualmente superiores, que descubrirán la profundidad de la naturaleza humana, que podrán leer libros hasta ahora vedados, que se enamorarán locamente, que tendrán experiencias vitales intensas. Sin embargo, también puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que nunca tendrán más ilusión, más fuerza y más pelo que en este momento. Pensando en este acto y platicando con mis compañeros asesores, lo primero que recordamos fue cómo a muchos de ustedes los conocimos cuando eran más bajitos, cuando no paraban de moverse, cuando tenían un entusiasmo ante la vida solo equiparable al trabajo que costaba mantenerlos tranquilos en un aula. Algunos otros los conocimos más tarde, ya entrados en la etapa virtual y después en la última etapa presencial en la que nos hemos cruzado por los pasillos, hemos aprendido juntos, nos hemos enfadado, hemos discutido y también hemos reído y mucho. Yo he vivido más de 3 y 4 veces lo que ustedes han vivido y no creo saber ahora mucho más que cuando tenía 15 años. ¿Cómo podría aconsejarles? Las únicas certezas que me ha dado la vida no llegaron con los conocimientos, sino con las emociones más profundas, con el encuentro y las vivencias con las personas que amo y con las decepciones de los sueños fracasados, con el distanciamiento de aquellos que optaron por transitar otros caminos y con el encuentro fortuito con premios inesperados de la vida. En ningún caso parece que el hecho de buscar con ahínco o perseguir con frenesí una meta haya sido garantía de alcanzarla. Y sin embargo,
Si me preguntan si la educación, la constancia, el esfuerzo y los sueños tienen algún sentido, sin duda diría que sí. Porque los sueños son la semilla, la constancia y el esfuerzo el abono, y la educación el arte que conjuga los instrumentos y la capacidad, la fórmula que nos permite avanzar en nuestra madurez y en la creación de nuestra identidad. Tengan la seguridad de que también los fracasos y los errores forman parte del proceso. No tengan miedo a equivocarse. Verán cómo cada lágrima será parte de la cimentación de ese sueño. Sentirán que cada caída se convierte en un resorte para levantarse con más fuerza. Ustedes, ¿qué han decidido leer, estudiar, pensar, saber? ¿Qué han optado por la duda y la investigación? ¿Qué han querido ir más allá de las consignas y preguntar a voz en grito por qué? ¿Por qué no puedo ser lo que quiero? ¿Por qué dicen que no hay salida, que no hay opciones? A ustedes ahora les toca hablar. Con su ejemplo, tienen que decirles a los que se sienten derrotados que hay futuro y que este está en sus manos. A medida que escribía estas líneas, venían a mi mente muchas de sus caras. Repasaba conversaciones que tuvimos, mensajes que intercambiamos, audios que nos mandamos, y me convenzo de que en esta escuela simplemente quisimos mostrarles o recordarles todo lo que pueden llegar a ser. Hasta acá llegó nuestro trabajo de formarlos. Ahora les toca a ustedes ser agentes de cambio. Solo nos queda pasarles la estafeta, con la esperanza de que la llama siga viva y que ustedes logren encenderlas en los demás. Precisamos personas que contagien entusiasmo, con los pies sobre la tierra, pero con la firme creencia de que todo puede mejorar, y con la voluntad y la capacidad para lograr ese cambio. Personas con confianza, que crean que están a la altura para hacer cosas grandes. Que recuerden que quienes han llegado a cambiar el rumbo de los acontecimientos eran personas comunes y corrientes. Personas que empezaron por lo pequeño, como cuidar sus pensamientos, mimar sus emociones, cuidar los pequeños detalles, mostrar cariño por el trabajo bien hecho. Si algo ustedes aprendieron, es que tienen capacidad de hacer mucho, seguramente más de lo que creían. Hoy y siempre, llénense de amor, buen ánimo, alegría, esperanza, generosidad, afecto y amistad. Valoren lo que tienen, disfruten las pequeñas cosas, reconcíliense con lo mejor de su ser y nunca, nunca dejen de creer en ustedes mismos. Cuídense como se lo merecen. Ahora están listos para emprender nuevos caminos. Ahora es tiempo de que salgan a hacer la diferencia, con responsabilidad, alegría y entusiasmo. Pero nunca olviden que esta es y siempre será su casa. Una vez Benito, siempre Benito. Hasta la próxima, un fuerte abrazo. La música es una de las expresiones más bellas del ser humano. Permite a través de sus notas evocar momentos especiales y recordarlos a través de los años. Y en esta ocasión, para armonizar estos bellos recuerdos que se llevan de su escuela secundaria, la Academia de Artes realiza una participación musical para despedirlos.
Personas que dejan huella por su paso en esta vida, irradian luz, alegría y conocimientos. Y el profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández fue uno de ellos, por su trayectoria en esta escuela y por llevar el nombre de la generación que egresa, se le hará entrega de un reconocimiento postmortem y en su nombre el profesor Irving Vidal Aparicio, presidente de la Academia de Ciencias, lo recibe. ¿Nos ponemos todos de pie? Entrega de reconocimiento al profesor Vicente Eufemio Hernández González, catedrático de la asignatura de matemáticas de nuestra escuela, por sus 40 años de servicio en bien de la niñez y la juventud. Lo recibe el profesor Ángel Cruz Cruz, presidente de la Academia de Matemáticas de nuestra escuela. Todo principio tiene su fin, y este ciclo escolar 2021-2022 concluye. Se cierra el telón de la Escuela Secundaria General Licenciado Benito Juárez, y despedimos a la generación 74 que hoy egresa. Y para darle formalidad a este momento, viene ante nosotros el profesor Enrique Bonilla Vidal, supervisor de la Zona 05 de Secundarias Generales, para hacer la clausura oficial. Respetable profesor Manuel Sánchez Molina, director de esta Escuela Secundaria General Licenciado Benito Juárez, a los subdirectores,
catedráticos, alumnos, asimismo a los representantes de los padres de familia de esta institución. Hoy, de manera oportuna, se rinde homenaje al profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández, quien fue sorprendido por la pandemia COVID-19. Ya hemos informado en otros momentos que en la zona escolar fallecieron 3 compañeros. El maestro Apolinar, como compañero de confianza, muy apasionado en el trabajo de laboratorio, nos hace reflexionar algo muy importante, que debemos de valorar el trabajo del maestro, la importancia que tiene el maestro en la vida social educativa. No bastan los conocimientos que cada uno de ellos tiene, sino la forma de cómo transmitirlos. Ellos tienen que diagnosticar para conocer su entorno, conocer su escuela, conocer a sus alumnos y conocer los recursos con los que trabajará para hacer más fácil la enseñanza de los conocimientos difíciles. Además, el maestro conoce y sabe que debe de planear diariamente su trabajo. Debe darle secuencia al programa de cada asignatura. No dudamos del dominio de los temas que ellos por experiencia han tenido y las formas de evaluación de su trabajo. Es por eso la importancia del trabajo del maestro. El maestro, como los maestros que se fueron, cabe reflexionar de que hoy en vida nosotros debemos disfrutar de nuestro trabajo. Los alumnos deben disfrutar el trabajo del maestro, porque no sabemos en qué momento la vida, la situación de fallecimiento nos puede sorprender, porque es algo natural. El maestro también tiene que esforzarse de corregir situaciones transversales dentro de su trabajo educativo, como es la ortografía, la disciplina, el respeto, que son parte de los valores. Las acciones del maestro, brindar confianza. El maestro es orientador. El maestro interactúa. El maestro es tolerante. Y sobre todo, brinda una calidez humana a todos sus alumnos. Porque el trabajo del maestro es humanista. Es por eso que sí cabe la reflexión de disfrutar el trabajo en vida, compañeros. A los padres de familia queremos pedirles las disculpas por los errores de todos los maestros, porque también somos humanos y debemos de entenderlo así. Compañeros maestros, compañeros directores, directivos de esta escuela, para todos ustedes, mis felicitaciones. Vamos a proceder con el acto de clausura, compañeros, por favor, nos ponemos de pie.
en representación de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de la Unidad de Escuelas Secundarias y de la Zona Escolar 05 de Escuelas Secundarias Generales, siendo las 11:50 horas del día de hoy, 25 de julio de 2022, clausuramos las actividades del curso escolar 2021-2022 en esta Escuela Secundaria General. Compañero profesor Apolinar Refugio Velasco Hernández, descanse en paz. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su participación en este evento. Que tengan una excelente tarde. Nos acompañó en la conducción la profesora Delia González Sánchez. Y el profesor José Ángel Hernández Torrealba.